A pocos minutos del pregón de Monasterio Rodilla estamos con su alcalde, con Antonio José. ¿Hay nervios? Pues sí, este es un momento de los más emotivos de las fiestas y hay mucha expectación, como veis, y a mí es uno de los actos que más me gusta junto con la procesión. ¿Y cómo han ido los preparativos de este año, de estas fiestas 2019? Bueno, yo delego mucho en la Asociación Cultural Nuestra Señora del Valle y el Centro Juvenil. Entonces, ellos me proponen cosillas y entre todos un poco pues hacemos que sean las fiestas de lo más ameno posible. ¿Las actividades que vamos a tener para este año? Pues empezamos el lunes a hacer un montón de actividades. Hemos tenido cine al aire libre, hemos tenido una salchichada que ha tenido mucho éxito. ¿También ligero? Sí, sí, y ha estado muy bien. Hemos tenido anoche, tuvimos la noche de Trivial, donde viene un numeroso público y muchos participantes. Y bien, es una cosa muy bonita, un acto muy bonito. Y en las fiestas también supongo que es bonito, ¿no? La unión que hace todo el pueblo, que quizás esa gente que está fuera por motivos de trabajo o tal, llega a estas fiestas y se une. Claro, claro. En estas fechas se junta, ahora el pueblo está a reventar. Ahora el pueblo hay mucha gente joven, muchos amigos de gente del pueblo que ha venido. Es un ambiente muy bonito. Ruth, ¿qué momento has vivido como pregonera, amiga? Sí, bastante difícil, la verdad, estaba súper nerviosa al principio, pero he empezado a leer y los nervios han ido fuera. ¿En qué te basaste para hacer todo este discurso, todo lo que has contado a nivel de la infancia, de eso que tener un pueblo es un tesoro? Que muy bien dicho, porque es así. Porque yo vivo en la gran ciudad, entonces venir aquí es paz, es tranquilidad, son recuerdos que no vives estando en la ciudad. Y las amistades, las vivencias, las actividades que haces. Entonces ha sido como muy fácil porque comparándolo con mi vida normal, yo sé que mi pueblo, cuando hablo de él, es algo grande y para mí es maravilloso. Me he quedado aquí a vivir. ¿Otro más grande que Madrid para ti, de corazón? Sí, para mí sí, para mí de corazón sí. Yo me siento muy de aquí y de aquí nadie me va a mover. Cuando te dijeron que ibas a ser la reina, ¿qué tal? ¿Tú bien? Yo lo primero que pensé fue mi padre, a ver qué me decía. Pero es que justo fue coger el móvil y antes de ver el mensaje del alcalde, pues vi 4 llamadas previas de mi padre, ya lo habría enterado. Como reina, yo creo que tienes que hacer un discursito para todos los que están en casa, que se tienen que venir aquí o que a visitar Monasterio Rodilla. Tenéis que veniros. O sea, son las fiestas, vamos, las mejores fiestas, de verdad. Disfrutas como un niño pequeño, te lo pasas. Nada, si quieren volver a la infancia, es algo que tienen que hacer caso a la reina de las fiestas, a Alba y venir hasta aquí, hasta Monasterio Rodilla. Los protagonistas de la fiesta creo que sois vosotros, un poquito, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué sois vosotros, Jorge y Ángela? ¿Qué sois? Los Reyes Infantiles. ¿Y por qué vosotros? Porque nos han elegido. ¿Y quién te ha elegido a ti? Toñete, el alcalde. Ha venido el alcalde y te ha dicho, Jorge, que vas a ser el rey. No, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp, claro, es que los tiempos en los que estamos ahora ya se hace todo por WhatsApp. Y esto ya fuera de cámara, os voy a contar un pequeño secreto, si me lo permites. Es que antes de dar el pregón yo te he visto cómo hacías unas respiraciones para relajarte. Sí. ¿Nos podrías hacer una demostración de cómo se tiene que relajar uno? Yo lo hago contigo, te lo prometo. ¿Cómo hay que relajarse? Cogemos el aire y lo vamos soltando poco a poco. Ángela, ¿te ha hecho falta a ti también en relajación o tú ya venías más tranquila? Yo venía un poco más tranquila. ¿Y contentos de representar a Monasterio Rodilla en estas fiestas? Sí. ¿Qué les decimos a los de sus casas? Que se tienen que acercar, ¿no? Aquí, a veros. Sí. ¿Por qué? Pues porque es un pueblo muy bonito y lo tienen que visitar toda la gente. Y si lo dice el rey de las fiestas, no hay nada más que hablar. Ya está, hecho, ¿verdad que sí, reina? Sí. Thank you.
¿Y ahora?